Después de lo que le sucedió, jamás volvió a actuar mal. Top momentos de karma instantáneo. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. ¿Alguna vez has escuchado que la venganza es un plato que se sirve frío? Pues en esta ocasión, no es necesario esperar tanto para ver cómo se hace justicia. Así como un ladrón fracturado en plena fuga, hoy verás cómo en cuestión de segundos, aquellos que hicieron daño reciben su merecido. 15. Karma en inflable. Hay personas que simplemente no tienen paciencia con los niños, pero esta mujer llevó su disgusto al extremo. Mientras una pequeña niña jugaba inocentemente en un inflable, esta señora decidió jugar una bromita y trató de aventarla. Pero su bromita le salió muy mal. Y segundos después, el karma hizo que la mujer cayera a una alberca sin que nadie pudiera hacer nada para evitar su vergonzosa caída. El video, captado por una cámara de seguridad, muestra a la niña jugando y a la mujer tratando de tirarla sin éxito. Luego, intentando subir una barda para llegar a la alberca, la mujer tropieza y cae al agua. Niña 1, señora amargada 0. El clip se volvió viral en Instagram, acumulando más de 234.654 reproducciones y miles de reacciones de los usuarios de la red. Algunos no pudieron evitar reírse ante la situación, mientras que otros aprovecharon la oportunidad para expresar lo rápido que actuó la justicia en esta situación. Así que ya saben, amigos, nunca subestimen a su contrincante por muy joven que sea. El karma siempre está presente y no hay bromita que se salga con la suya. 14. Patada frustrada. Aunque los perros son conocidos por ser el mejor amigo del hombre, hay quienes no están de acuerdo con esta afirmación. En pocas palabras, simplemente hay gente a la que no le da pena ser horribles personas. Tal es el caso de este hombre captado por una cámara de seguridad, el cual se volvió viral en las redes sociales y no precisamente por las mejores razones. En el clip, el hombre intentó patear a un perro que deambulaba por la calle. Sin embargo, el karma actuó en el momento justo, y no solo el animal logró esquivar la patada, sino que el hombre terminó cayendo al suelo y golpeándose la cara. ¡Ah! Adoro los finales felices. 13. Robo fallido. En la provincia de Azuay, en Ecuador, estos desafortunados ladrones decidieron robar una motocicleta y escapar a toda velocidad por la carretera. Pero mucha razón tenía mi abuelita cuando decía que al que obra mal le va mal. Llámalo justicia, mala suerte o como quieras. Pero lo cierto es que uno de ellos se fracturó la pierna en plena fuga. Y al parecer, estos rateros no tienen muy en claro el lema de los mosqueteros, que dice uno para todos y todos para uno. Pues su compañero de delito, lejos de socorrerlo, decidió acelerar la moto y huir sin mirar atrás. Vaya amigo le tocó a este chico. Así que nuestro ladrón fracturado se quedó solo, abandonado y para colmo herido en medio de la carretera. En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, podemos ver cómo el delincuente intenta subirse a la moto, pero sin éxito. Lo que no le dejó más remedio que arrastrarse hasta una zona con árboles para esperar su destino. 12. Karma desde el balcón. Este hombre sintió en carne propia lo que era el karma. Pues luego de discutir y arrojarle algo a un peatón que pasa por la zona, le pasó lo menos esperado. Todo empezó cuando el sujeto tuvo un encontronazo con un peatón en la calle. En un arrebato de ira, este hombre no tuvo mejor idea que arrojarle algo desde su balcón. Pero lo que no esperaba es que el karma le iba a caer encima literalmente. Sí, amigos, el hombre al lanzar el objeto perdió el equilibrio y cayó por el balcón. Afortunadamente, el insólito momento quedó grabado en una cámara de tránsito. ¡Y qué bueno! Así no solo podemos ver cómo tuvo su merecido castigo, sino también que nos sirve para echarnos unas cuantas risas. Muchos usuarios comentaron el video y algunos se burlaron del hombre, mientras que otros tuvieron pena por él. Pero lo que sí queda claro es que el karma instantáneo existe. Y si haces algo malo, tarde o temprano te llegará la factura. Cabe mencionar que hasta la fecha no se sabe el estado de salud del hombre, pero a pesar de todo, esperemos que esté bien y que haya aprendido la lección. 11. Venganza animal. Incluso en los zoológicos, ver a un león de cerca es casi imposible, a menos que visites el Parque Nacional Gir Forest en la India. Aquí podrás apreciar la majestuosidad de los reyes de la selva en su hábitat natural. Lo ideal es que los asistentes puedan detenerse a verlo silenciosamente a lo lejos. Sin embargo, el protagonista de este video viral tenía otros planes en mente.
En el video que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver cómo una persona encuentra un enorme león caminando cuando comienza a seguirlo muy de cerca y con las ventanas del auto abiertas. En lo que parece un intento de hostigar al felino, la persona incluso estaciona su coche a un lado del animal cuando éste se detiene. Por si no lo sabías, los leones asiáticos pueden cazar animales de hasta 50 libras gracias a sus afiladas garras y su sorprendente velocidad cercana a 50 millas por hora. Pero tienen algo más aterrador, su feroz rugido. Y eso lo comprobó esta persona, ya que justo cuando el auto se detiene, el león voltea a ver el ocupante y emite un débil rugido, suficiente para que el sujeto suba los vidrios del vehículo para protegerse, y posiblemente hasta provocó que mojara sus pantalones. 10. Karma de ciclistas. Todos los domingos, por disposición de la Municipalidad de Lima, la popular avenida Arequipa se cierra a los vehículos de motor para convertirse en una enorme ciclovía. Este momento es aprovechado por muchas familias de la zona para estirar los músculos luego de una semana ajetreada. Pero también es el escenario ideal para las personas que recién están aprendiendo a montar bicicleta. Una mujer justamente notó la presencia de sus novatas colegas, quienes usan rueda de entrenamiento para mantener el equilibrio, y no dudó en sacar su smartphone para hacer un video y dejar en claro que ella tiene la experiencia de su lado a comparación de ellas. En este se ve cómo la mujer dice: "Ahí van las que se van a caer. Pobrecitas, no han aprendido a manejar bicicleta después de viejas". Es en ese momento donde ocurre un súbito corte. Como se aprecia en el video, el corte fue obligado por la aparatosa caída que sufrió la mujer. Una caída que parece haber sido provocada por un repentino frenado. De cualquier modo, esto provocó la risa de miles de usuarios dentro de TikTok, quienes se encargaron de hacer viral el video a punta de compartidas entre sus contactos. 9. Karma en TikTok. TikTok se ha vuelto una de las redes sociales más populares de esta época, y no es para menos. Los curiosos videos de esta plataforma tienen la capacidad de hacerse virales en solo segundos. Esta es la historia de Jackie la Bonita, una TikToker que publicó en su cuenta un video que rápido se hizo viral en la aplicación. En las imágenes se puede ver a esta chica pasándola bien en un partido de béisbol de los Astros de Houston, mientras se tomaba fotos y clips para sus redes sociales. Sin embargo, no se imaginaba que detrás tenía a dos jóvenes burlándose de ella. Hasta se alcanza a ver cómo le hacen caras y señas. Pero justo como la pólvora, la historia de esta chica rápidamente se esparció en la aplicación y otras redes sociales, donde recibió un montón de apoyo y comentarios llenos de buena vibra con los que animaron a Jackie a seguir grabando contenido. Sin embargo, no se esperaba que el internet hiciera de las suyas para defenderla. Resulta que algunos usuarios encontraron información de las jóvenes que se burlaron de la TikToker, y como dicen por ahí, les dieron una cucharada de su propio chocolate. Fue tanta la indignación de los internautas que hasta encontraron fotos de ambas chicas, sus nombres completos, e incluso revelaron el nombre de la empresa en la que trabajaba una de ellas. Pero la cosa se salió de control y también afectó a otras personas que no tienen que ver directamente con ellas. Por ejemplo, la empresa en donde trabajaba una de las chicas ahora aparece como permanentemente cerrada. ¿Creen que se merecían todo eso? Sea como sea, seguramente luego de esto no creo que les queden ganas de molestar a nadie más. 8. Viento karmático. Este ladrón de Reino Unido tuvo que pagar por su delito mucho antes de lo que se pudo haber imaginado, pues la madre naturaleza le jugó una mala pasada. La policía de Manchester de Reino Unido reportó el robo a una agencia de viajes en manos de dos hombres. Según las fuentes policiales, los ladrones tomaron el dinero en efectivo que había en las oficinas y salieron huyendo antes de que llegaran las patrullas. Pero, mientras revisaban las cámaras de seguridad de los sitios cercanos, descubrieron que a uno de los delincuentes el karma instantáneo le pasó la factura. Pues mientras iba corriendo con el dinero en las manos, el viento sopló tan fuerte que los billetes se le volaron. Dicen que el dinero no cae del cielo, pero claramente hay excepciones. En el clip se puede ver cómo empieza a salir el dinero de la chaqueta del ladrón, y el aire hace volar a los billetes por toda la calle. Y aunque el delincuente trata de regresarse a recuperarlos, le es totalmente imposible por los coches circulando por ahí. Así que prefiere agacharse para evitar perder más dinero. ¡Qué triste! Espero que le haya servido de lección. 7. Broma familiar. Esta familia se encontraba vacacionando en pleno verano,
cuando decidieron entrar al río de una manera muy curiosa. Al mejor estilo de comedia musical, todos juntos se lanzarían para aguantar el agua helada que estaba ahí. Sin embargo, una de las niñas ideó un malvado plan para no tener que meterse al agua. Cuando comenzó la cuenta regresiva, la muchacha ya tenía en mente lo que iba a hacer para no mojarse. A lo que cuando llegó el momento de saltar, la pequeña hizo el movimiento y terminó quedándose en su sitio, ante los gritos de las personas que ya estaban en el agua. Su plan había dado resultado, pero esta niña cantó victoria muy rápido. Tras esto, la muchacha se voltea para burlarse de sus familiares, hasta que sin darse cuenta de sus pasos, sufre la peor caída de todo Internet. La chiquilla cayó al río no solo mojándose de agua, sino también de la humillación del karma. 6. Ladrona de los suburbios. Las cámaras de seguridad en las casas no solo sirven para mantener seguras las viviendas, también son perfectas para captar momentos insólitos como estos. Esta cámara de seguridad captó el momento de un intento de robo en Washington. Luego de que un repartidor de UPS dejó unos paquetes en la entrada de una casa, esta mujer no perdió la oportunidad de correr rápidamente hacia la vivienda para apropiarse de las cajas. Sin embargo, la ladrona tuvo más que mala suerte. Un par de metros adelante, mientras huía, resbaló y se fracturó la pierna izquierda. Así que su cómplice no tuvo más opción que bajar del automóvil y acudir en su ayuda. 5. Embarazada malvada. A todos nos ha pasado alguna vez. Estamos en un restaurante y un niño pequeño no para de llorar. Y aunque pueda llegar a ser desesperante, creo que pocos actuarían como esta mujer embarazada. Este video fue grabado en la ciudad china de Baoji, provincia de Shanxi. Un niño entra en un local de comida picante correteando. Da una vuelta por ahí creando alboroto. Así que esta mujer decidió darle una lección haciendo que se tropezara. Debido a esto, el niño, a quien vemos que luego recoge su madre, sufrió una lesión menor en la cabeza. El incidente fue subido en poco tiempo a Weibo, el Twitter chino, y acabó siendo visto por 67 millones de usuarios en menos de un día. Y la justicia no se hizo tardar. No solo muchos de los comentarios atacaban a la mujer embarazada, sino que también fue condenada a 10 días de cárcel y una multa de 165 euros. 4. Golpe a un perro. Invadir el espacio de las personas o los animales a veces puede traer consecuencias. Esta es una lección que seguramente este hombre aprendió muy bien. Este perrito estaba disfrutando de un lindo día en el parque con su dueño. De repente, aparece una persona con una rama de árbol y le pega en el rostro al pobre lomito. Pero no te preocupes, porque el perro no se deja intimidar tan fácilmente. En un acto de valentía, se suelta de su amo y ataca a su agresor de inmediato. El dueño en cuestión intenta separarlos, pero el perro está tan enojado que es imposible detenerlo. Es un verdadero luchador. Después de una intensa pelea, los dos hombres acaban en el suelo, mientras el perro sigue atacando. No sabemos qué pasó después de este incidente, pero lo que sí es seguro es que este hombre no volverá a molestar a los perritos por la calle. 3. Karma escolar. En un aula de clases sucedió algo que nos hizo recordar la ley del karma en todo su esplendor. Dos jóvenes, un chico y una chica, estaban en plena clase, cuando a ella se le ocurrió gastarle una broma pesada a su compañero. Pero, oh sorpresa, el destino tenía otros planes para ella. Resulta que el pobre chico, aburrido de las explicaciones del profesor, se había quedado dormido en su pupitre. Y ella, emocionada por grabar la broma en su celular, se dio cuenta de la situación y apuntó su cámara hacia atrás para capturar el momento perfecto. Pero, en lugar de simplemente despertarlo, decidió jugar un poco con su brazo. Mala idea. Al intentar desestabilizarlo, la chica terminó girando demasiado y ¡zas!, se cayó de su asiento. Por supuesto, todo quedó grabado en su celular, para disfrute de sus compañeros y para recordarle que el karma es un boomerang que siempre regresa. 2. Borracho enojado. Esta historia se desarrolla en Rusia, donde un motociclista estaba disfrutando de un hermoso paisaje montañoso mientras grababa su aventura con su cámara GoPro. Pero de repente, un hombre ebrio decide perturbar su paz y comienza a golpear sin razón alguna al motociclista. Aunque el chico se da cuenta de que el tipo está totalmente borracho, decide armarse de valor y enfrentarlo a golpes. Pero este no fue el único castigo que recibió el agresor.
pues aparentemente estaba muy ebrio como para recordar que su auto no tenía freno de mano. Y ¡zas! Terminó rodando por la montaña. Adiós, autito, buen viaje. 1. El karma es un gato. Una vez la cantante Taylor Swift dijo que el karma es un gato y parece ser que no se equivocó. Lo que le pasó a este ecuatoriano es la prueba perfecta de lo que te puede pasar si te metes con un pequeño e inocente menino. Este hombre estaba descansando en su auto cuando en el parabrisas apareció un felino curioseando por el nuevo entorno. Sin pensarlo dos veces, el hombre intentó asustar al animalito, golpeando el parabrisas con el pie desde adentro. Tras el primer golpe, el gato se apartó, pero como la curiosidad pudo con él, volvió a acercarse al extraño calcetín rojo en movimiento. Y con el segundo golpe, quedó claro que la curiosidad no solo mató al gato, sino que también rompe vidrios. Sin dudas, nunca sabemos cuándo el karma pueda golpear nuestra puerta, así que recuerda portarte muy bien. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. También me encantaría ver tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito? Te espero en una nueva aventura. Adiós.